Introducción a las redes, fase 1, dirección MET IP. Complete esta tabla. Phoenix, ubicado aquí, Phoenix, Chicago, aquí, Bangor, aquí. Conexión entre los routers. ISP. Finalmente, dirección IP, IP versión 6. En Phoenix, la sumarización. Esta es la dirección de base, la dirección de red. Y esta es la máscara de subred. Usando la notación CIDR, los hosts necesitados 416 y los hosts disponibles, direcciones disponibles 512, pero realmente para el prefijo 23 el número de direcciones disponibles son 510. Debe ser 510. Y estas son las subredes. Inicia por el número más alto de hosts. 150. Y para esto. Y bueno. Puede usar una máscara subred de 24 que soporta 254 hosts 256 menos 2 254. Primer host 68.10.10.68.1. Último host 10.10.68.254. Máscara subred, muy bien. 24. Broadcast 1 siguiente al último host 68.255. Bien, el siguiente número más alto de host es 75. Use máscara 25, que soporta 126, que es 128 menos 2, 126 direcciones IP disponibles. La red será ...69... ...0. La máscara de subred para 25 es 128. La primera 69... ...1. La última para 126... ...69... ...126. Así que el broadcast es 127. Muy bien. Finalmente, 25 hosts requeridos. Así que puede usar la máscara de 27. Que soporta 30 hosts de direcciones disponibles. Y la máscara de subred es la siguiente subred. 69, 128. Así que la primera IP es 129. La última es 69.128.
128 más 30. C 69.158. El broadcast 69.159. Más cadena subred 27, que es 224. Chicago. Esta es la dirección de red base. Dos subredes. Inicia con el número más alto de host 50. 64 disponibles. Debe ser 62. Para la máscara de subred 26. Y es justo esto en decimal. 192. La dirección de red es la dirección de base. La primera es 70.1, la última es 62. 70.62. Así que el broadcast es 63. La siguiente dirección es 64. 10 hosts requeridos. 28 permitirá 14 hosts. La primera será 70.65 y la última será 64 más 14. Setenta punto 78. Así que el broadcast es 79. Y la máscara de subred en decimal para 28 es 240. Bien, Vanguard, dirección de base MAC, inicio por el número más alto de hosts requeridos, 275. Direcciones de hosts disponibles, 510. Aquí, 510. 23 para permitir este número de hosts disponibles. Dirección de red. Así que la primera es 64.1 y la última 65.254. Así que el broadcast 65.255. Y 23 en decimal, 254.0. La siguiente es 100. Puede usar 126, que es permitido por la máscara subred of de 25. La siguiente red es la siguiente a la broadcast de la red anterior. Si es 65.255, debe ser 66.0. 10.10, 66.0. Así que la primera es 66.1 y la última 0 más 126 es 66.126. Y el broadcast 66. 127. La siguiente 127 es 128, la dirección de red para la siguiente subred. Usará la máscara de 27 que permitirá 30 hosts. 30 menos 32 menos 2, 30. Porque 25 hosts son requeridos. La primera 66.129. La última 128 más 30. 66.158. Pues broadcast 159. Y 27 en decimales 224.
Esto está ya configurado. Y finalmente las direcciones IPv6. Este es el prefijo 48, LAN número 2, subred número 2, primer IP, prefijo 64, LAN número A. Asumo que usará la subred 10, subred A, primer IP, prefijo 64. Mi tabla está completa. Obviamente, si usted no puede hacer esto, tiene que practicar BLCM y subredes, diseño de subredes, subnetting. Continuemos adelante el cableado de LAN y WAN. Use cables directos o cruzados y son sobre las guías de líneas púrpura. Conecte el cable apropiado de Ethernet entre los dispositivos e indique el puerto. Tenga cuidado. Bien. Primero, el directo 15 para el PC. Siete a la PC y así sucesivamente. Trate el hub como un switch. Bien. Bien, trate la PC como un router. Así que conecte el cruzado aquí. Trate el hub como un switch. Y directo aquí. Bien, la PC trataba como un router.
Configuración de host. Configure todas las estaciones de trabajo con IP, máscara, puerta de enlace y DNS. El servidor DNS en Internet, la puerta de enlace debe ser la primera IP disponible en la subred. Use esta tabla, la tabla completa. FenixLAN 1. Estática. FenixLAN 1. En FenixLAN 1, en esa subred, la primera IP es 129. 69-129. El servidor DNS será este 140.198.8.14. Y elija cualquier IP en este rango, desde 130 a 158. El 129 será usado por la puerta de enlace. Usaré 10, 10. Sesenta y nueve, 138. Máscara subred 224. Puerta de enlace, la primera, 69.129. El DNS será configurado después para configuraciones rápidas. Phoenix 2, Phoenix LAN 2, usa este rango. Sesenta y ocho punto diez. Máscara subred 24. Primer IP 68.1. DNS después. FenixLAN 3. Use esta. 69.10. Máscara subred 128. Puerta de enlace, primer IP 69.1. Otra PC en FenixLAN 3, la siguiente 69.11 128. Máscara subred, primer IP 69.1, DNS después. Bien. La Chicago LAN 1, este servidor, esta subred, Chicago LAN 1. El servidor debe ser configurado con 70.66. Bien, y será cisco.com. La máscara subred 28 es 240. La puerta de enlace, la primera IP 70.65.
Servidor DNS después. Chicagoland 2. Pues esta subred. 70.10. 192. Primer IP 70.1. Bangor LAN 1, usa esta subred. Punto 10. 128. Primer IP 66.1. Bangor LAN 2. Use esta. 64.10. 255. 2540. 64.1. La impresora puede ver aquí que ya está configurada con una IP 1010.66.135. También configurada con la puerta de enlace y DNS. No hay problema con esto. Configure esta red IPv6 luego, después. Ahora configure el DNS. Configuración de router. El protocolo de enrutamiento RIP ya ha sido configurado en los routers. No hay configuraciones necesarias en hubs, MCN o la nube Internet. Los siguientes ítems deben ser configurados en cada router. Nombre de host, hostname, de acuerdo al diagrama, hostname, espacio. El banner muestra, banner, mensaje del día, message of the day. Bien, sensible a mayúsculas y minúsculas, usan los mismos caracteres. Cifrar todas las contraseñas. Service, password, encryption. Bloquear los logins por 1.5 minutos, 90 segundos, si hay dos fallas en un minuto. Login block por 90 segundos. Los intentos. Dos intentos dentro de 1 minuto, 60 segundos. Enter.
Longitud de password mínima, 5 caracteres. Security passwords. Longitud mínima, 5 caracteres. Enable secret class. Sensible en mayúsculas y minúsculas. En cada interfase del router. Descripción, dirección IP, máscara subred, primera IP en la subred. No shutdown para activar la interfase. Voy a configurar esto después. Pero configure esto en todos los routers. Línea consola y línea BTY de 0.4. Line console 0. Password Cisco. Login. Login synchronous, no connection timeout. Login sync. Cronus. No exact La misma configuración para línea BTY a 0.4. Line BTY line BTY 0.4. Password Cisco, login synchronous, no exit Así que configure todo esto en todos estos comandos en todos los routers. Bien, primero Phoenix. Enter, enable, configure terminal. Paste, pegar. Y establezca el hostname de acuerdo al diagrama. Phoenix. En mayúsculas. Bangor. Enable configure terminal pegar Bangor Chicago Enter enable configure terminal pegar Y este router IPv6. Enter, enable, configure terminal. Pegar. IP-V6 en mayúsculas. IP-V6. Para los routers, en cada interfase de router que esté en uso, una descripción de a qué está conectada la interfase, la dirección IP, máscara subred, la primera IP y no shutdown. Phoenix, y use la tabla. Interfase Ethernet 010
Primer IP para Phoenix Lang 1. Máscara sobre 224. No shutdown. Y la descripción. Phoenix LAN 1. Ethernet 020. Phoenix LAN 2, primer IP. 68.1. Máscara de subred 24. 0. No shutdown. La descripción. Phoenix LAN 2. Ethernet 030. Dirección IP, primer IP, 69.1. Máscara de subred 128. No shutdown. Descripción, Phoenix LAN 3. Fase de Ethernet 01. Vea esto. Chicago Phoenix Bangor conexiones. Esta es la subred. Para esta subred, la primera IP es 71.1. Y el último host 71.6. Elija una IP en el rango. Esa era la primera. IP address 71.1. Máscara de subred 224.248. No shutdown. En la descripción es conectada a Core Switch. Bien, listo. Configure Chicago. Internet 010. IP address Chicago LAN 1. Usa pues esta subred. Máscara subred 240. No shutdown. La descripción. Chicago LAN 1. Ethernet 020. Dirección IP. Setenta punto uno. 192. Esta subred. No shutdown. Descripción. Chicago LAN 2. Configure la fase Ethernet 00 conectada al core switch. Address. La segunda IP disponible en esa subred 71.2 248. No shutdown.
descripción, core switch, Bangor, Ethernet 010, IP address, Bangor LAN 1, esta subred. No shutdown. Description: Bangor LAN 1. Ethernet 020. Esta subred. Sixty 4.1, 64.1, máscara 254.0. No shutdown. Descripción. LAN 2. Ethernet 030. Primer IP. Usa esta subred. Dos cinco cinco punto dos veinticuatro. No shutdown. Description. LAN 3. Fase Ethernet 00, conectado al switch core o core switch. La siguiente IP 71.3 y 248 en máscara. No shutdown. La descripción core switch. Los tres routers configurados. Configure este router IPv6 después. El router de Chicago también necesita ser configurado con SSH en las líneas BTE. Vaya a Chicago. Exit. Configure un nombre de usuario. Este nombre de usuario, guest, contraseña let me in. Username, guest, sensible mayúsculas y minúsculas, password, let me in. Sensible mayúsculas y minúsculas. Nombre de dominio. Puede ser cisco.com. El nombre de dominio. IP domain name cisco.com. Sensible mayúsculas y minúsculas, tal vez. Enter. La llave cifrada, crypto key generate RSA, crypto, el módulo 1024, IPSSH en versión 2, IPSSH version 2, versión 2. El
Login local en BTY 04, transfer input SSH, no password Cisco, para quitar el password anterior. Line BTY 04, login local, transport input SSH, no password Cisco. Configuración de switch. El cable de consola debe ser usado desde la PC en Bangor en la LAN 1 hacia el switch B1. Para configurarlo, cable de consola RS-232 a consola. Aquí está el cable de consola. Vaya a la PC, terminal, ok. Bien, los siguientes ítems deben ser configurados en cada switch. Hostname, este comando, banner, este. Cifrar las contraseñas, ya está. Activar Secret Password Class. Estas dos, Login Block y Security Passwords, no serán configurados. Enable Secret Password. Es esto. Así que login block y security passwords, quitarlos. Interfase VLAN 1. Voy a configurar esto luego. Puerta de enlace, IP Default Gateway. Voy a configurar eso después. Pero esta configuración, línea consola 0 y BTY de 0 a 15. Password Cisco, login synchronous, no exit timeout. Línea consola 0, password Cisco, login synchronous, no exit timeout. BTY 0 a 15. Cambio esto de 0 a 15. Las mismas configuraciones como la consola. Y configure todo esto en los switches. Copy. Enable Configure Terminal. Pegar. Switch B1. Sensible a mayúsculas y minúsculas. B1. Interfase VLAN 1. Interfase VLAN 1. VLAN 1 en todos los switches. Esto es un ejemplo. Use la IP apropiada. IP address. El switch es ubicado en Bangor LAN 1. Bangor LAN 1. Usaré segunda IP. Sesenta y 128. Descripción como Management Interface. Descripción. No shutdown. Exit. Puerta de enlace.
Primera IP. Sesenta y seis punto uno. Listo. Switch B2. Enable Configure Terminal. Estos comandos para la configuración básica. Switch B2. Interface VLAN 1. Bangor LAN 2. Use esto. La segunda será 64.2. Dos cinco cuatro punto cero. Description. Management interface. No shutdown. Exit IP default gateway. La primera IP 64.1. Cable de consola, Phoenix LAN 1, Switch P1,
La puerta de enlace para el Switch Core puede ser cualquiera de estos tres routers. Voy a configurarlo eso después si es necesario, ¿ok? No olvide la serial 0 en Bangor que conectará a Internet. Bien, configure eso. Bangor, exit interface serial 000, IP address, en esta subred 209, 165, 200, 170 en este caso. En esta subred, la primera IP es el ISP Bangor en serial 000170. Usted está más cara de subred 252. Descripción. Conectado a internet. No shutdown. Bien. Test confirma que todas las estaciones de trabajo ping, hacen ping de unas a otras. Puerta de enlaces, cada switch. Los websites cisco.com, msn.com. Por ejemplo, de PhoenixLAN 1. Pinja cisco.com. Va a tomar un tiempo la primera vez. Éxito. Repita. Pinja msn.com. MSN está ubicado en Internet. Satisfactorio. Fase 7, IPv6. La configuración del router IPv6 debe haber sido configurada de acuerdo a las instrucciones de arriba. Los ajustes básicos previamente configurados. Estos ajustes básicos. También active IPv6. Unicast Routing. En cada interfase, la dirección IPv6 del prefijo log global, la de la subred, indicando la IP del host, la primera IP del host, la longitud del prefijo 64, la link local, la dirección link local es la número 1. Use la tabla. Gigabit 00, interface gigabit 0000, está en la subred número 2 y debe ser la primera IP. Subred número 2, y la primera IP, IPv6 address. Subred número 2, la primera IP, prefijo 64.
La link local, de enlace local, la primera IP. Configure esta FE801, la primera IP. IPv6 address FE801, la primera, link local. La descripción. Subnet 2. No shutdown. Gigabit 01. Subred A. 01. Address. Subred A. Primer IP. La misma de enlace local. Link local. Descripción. A. No shutdown. Recuerde la tabla. LAN A, primer IP, 64 en prefijo, la subred A. Las estaciones de trabajo en IPv6. La dirección IPv6 creada desde el prefijo log global, la subred, la IP del host, 64 en prefijo. Esta PC en la subred 2. Desktop. Static. Esta es subred número 2. Y la IP será el número 2. Prefijo 64. Permitir que las estaciones de trabajo creen su propia enlace local, link local. La puerta de enlace. La puerta de enlace que apunta al router a su dirección IPv6. La puerta de enlace es 2, la primera IP. Y el servidor DNS luego. Cierra esto, abra de nuevo. La de enlace local se crea automáticamente. PC en subred A. A, segunda IP, prefijo 64. En la puerta de enlace A1. Cerrar, abra de nuevo. Enlace local creada y el DNS en IPv6. Bueno, el DNS en IPv6 no es requerido para IPv6. No requerido para IPv6. El DNS no es requerido. No olvide en Core Switch configure la puerta de enlace. Exit. IP Default Gateway. Elija cualquiera de estos routers. Usaré el primero. El primero es Phoenix, el segundo es Chicago, el tercero es Bangor. Voy a elegir Bangor. En esta subred voy a usar el tercero. 10.10.71.3. 2.48. 2.48. No use la máscara subred. Bien. ¿100%? Muchas gracias.